Buenas noches amigos de Betovisión, ¿cómo están? Estamos en vivo en directo del fraccionamiento La Mesa para llevarles este partidazo en esta preciosa noche de miércoles 23 de junio. Estamos desde el torneo La Mesa, el torneo de Fut 7 más prestigiado de San Luis Río Colorado, Sonora y la región, en un juego que va a sacar chispas. Un Real Jalisco enfrentando a un Libres y Locos, que sin duda es uno de los partidos más atractivos de la jornada, junto con el que vimos ayer de Info 30 Leones, que empató a 6 contra Chulavista. Y hoy pues estamos aquí con muchísimo gusto para todos ustedes, y me acompaña en la transmisión Julio Ochoa. Julio, muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches ahí, amigos de Betovisión, a todos en casa. Pues nos espera un gran partido, al igual que el día de ayer, como ya lo mencionabas. El equipo de Leones y Chulavista pusieron en la vara alta, ¿no? El equipo de Real Jalisco bastante bien armado, ya lo vimos la semana pasada, dándole un golpe de autoridad del equipo Deportivo Flores, y lo espera hacer el día de hoy también contra el equipo de Libres y Locos, que viene a hacer las cosas bien también, Beto. Así es, están ambos equipos calentando en el terreno de juego, y pues vamos a ver qué es lo que nos depara el destino. Dos equipos armados hasta los dientes. Les puedo así mencionar rápidamente: Real Jalisco tiene a Irving Dávila, campeón sub-20 con Manchester Vera en Tijuana, en Ensenada, Baja California. Va a representar a Baja California en el Nacional en Toluca. Está también el Mudo, famosísimo Mudo. Está Mannings. ¿A quién más veo? Alex López, Víctor Hugo Sosa. Está Flichito Valencia, está Choco, y pues hasta el momento no ha llegado Héctor López. Y en la banca está Dani Sosa, ¿no? Y en la banca está Dani Sosa, ¿no? Ya sentadito. Creo que él siempre entra, ¿no? Siempre es titular. Y bueno, por parte del equipo de Libres y Locos tiene nada más y nada menos que a Salcido. Nada más veo uno, ¿eh? Veo a Salcido, el defensa. Veo a Gizzy Madrigal. Veo al Topo. Veo a Edgar Campos. Veo a el portero. Ariel. Ariel y este muchacho que no me acuerdo su nombre. ¿Cuál? Ajá. Pérez. Israel, Isaac. Adrián. Bueno, Pérez, que va a jugar por la lateral izquierda. La verdad que va a ser un juegazo el que vamos a vivir esta noche. Ay, Abdiel. Digo, tú, Uriel. Ariel. Se le escapó la pelota. En la banca, ¿quién está? Está Carlos Perú. Y nada más, ¿no? Nada más está Carlos Perú. Había visto a alguien más, ¿no? Por ahí. El equipo de Rubén Topete, que por ahí debe andar, contra el equipo de Víctor Sosa, que también lo anda ayudando por ahí Carlitos de León Junior. ¿Y quién más anda por ahí? Y bueno, arranca el partido, mueve Flichito Valencia y juega atrás con el Mudo. Ponemos el cronómetro en ceros. Y empezamos con el inicio del partido, donde mueve la pelota, que es ¿quién? Sosa, Víctor Hugo, juega con Mannings por derecha, intentando filtrar la bola para Irving Dávila. Pero bien corta Pérez, que va a sacar rápidamente con Betito Sánchez, con Pérez, juega atrás de seguridad con Edgar Campos, que le pone calma, este que estuvo en Indios de Ciudad Juárez con Ariel, este que también estuvo allá en el Nacional con Sonora, representando San Luis Río Colorado, Sonora, Ariel, que no tuvo la oportunidad de participar, si no me equivoco, pero ahí estuvo presente, jugando con Pérez, por banda izquierda, le va a pegar Pérez, el zurdo, le va a pegar Pérez, el disparo, el balón rebotado en la humanidad de Irving Dávila. Pérez va a mover la bola, pide la barrera y juegan corto con Beto Sánchez, la filtra bien, Beto Sánchez aguanta el embate del empellón, el Carnides intentaba acomodarse para la pierna hábil, pero se le escapa la pelota. Recordar que las marcas son férreas y es difícil, ¿no?, salir tan pronto. Por ahí va llegando uno de los jugadores, ¿quién es? No lo alcanzo a ver. ¡Ah, cayó el primero! ¡Cayó el primero! Lo hizo el Topo. Déjenme agarrar rápidamente aquí la libreta que se me olvidó aquí para anotarles los goles. Gran gol del Topo, aprovechando el
el descuido de la saga defensiva y cae el 1-0, mi querido Julio Ochoa. Sí, por ahí una jugada un poco complicada en la salida para Real Jalisco, le cae al Topo y termina venciendo a Choco Valdés. El 1-0 del Topo, que es uno de los jugadores que más goles mete en el fútbol rápido, Julio. Es uno de esos jugadores que tiene goles... Que queda campeón siempre que juega fútbol rápido, ¿no? Queda campeón de goleo. O por lo menos anda peleando ahí los títulos. Cuidado porque Irving se da la vuelta, se la tira con Manning. ¡Manning saca el disparo! Desviado y por ahí le dejaba la piernita a Pérez. Se duele Manning, pero está fuerte, aguanta y por ahí le pide una disculpa a Pérez como todo un caballero. Duelen, ¿eh? Y duelen bastante esas. Sí, más cuando muchos jugadores no suelen calentar, ¿no? Y un golpe de esos fríos te duele hasta el alma, ¿no? Le duele hasta el alma, mueve la pelota a Irving, que está jugando en el centro del campo con Mannings, Arturo, el menor de los Mannings. Va a jugar atrás de seguridad con el Choco Valdés. El Choco, el campeón del torneo de los barrios con San Luis RC. Y actual campeón, ¿no? Ya casi van 2 años y siguen siendo campeones. Moviendo aquí en Irving, el número 8, le pega desde media cancha. Balón desviado, saque de meta. Gracias a don Pepe Covarrubias, que sigue la transmisión. Muchísimas gracias. También a Luis Esteban Macías, quien anda en Libres y Locos. Alex Gontar, ahora te voy a decir quién anda con Libres y Locos. Aguántame, mi Luisito. Aguántame las papas. Intentaban filtrar. Un saludo a Manuel Escobedo, a José Omar Gutiérrez y a las 44 mil personas que nos siguen totalmente en vivo y en directo, mi querido Julio Ochoa. Gracias a Beto Valencia, ¿no? Que también anda viendo la transmisión. ¿Quién mueve? Mueve con Pérez. El Pérez saca el disparo. Por arriba. Hasta los columpios. Allá le andaban dando un chamaco. Qué disparo, ¿eh? De Alexis Pérez. Un chamaco invisible. Tú sígueme el rollo, maldita sea, Julio, hombre. Mueve Choco Valdés. Abre por izquierda. ¿Con quién? Con el Topo. No, mentiras. Que el Topo juega en el otro. Con Víctor Hugo. Saca el centro. Se va la pelota. Va a hacer saque de meta donde Ariel le pone calma, le pone tranquilidad. Y el saque dirigiendo, ¿no? Acomodando sus pupilos. Este saque que la verdad que jugaba bastante bien, ¿eh? Y no ha jugado, el saque. Abraham García. No, creo que ya está bien, ¿no? Por ahí me acuerdo que estuvo una lesión, tuvo una fractura. Pero creo que ya anda bien, pero a lo mejor ya no quiere jugar, ¿no? Viene la pelota aquí en el Carnilla, se da la vuelta al Carnilla, la pisa, la esconde, se va a apoyar con su compadre, el Beto Sánchez. Impresionante el como siempre, dando grandes atajadas. Se queda con ella el Choco Valdés. Intentan salir. Aguanta con Flichito Valencia, que se da la vuelta. Este que tiene una velocidad endemoniada. Flichito, joven, juvenil, 20 añitos apenas. Intentaba ser individual. 20, 21 añitos, ¿no? Apenas tiene Flichito. Sí, por ahí fue de los jugadores que iban a representar a San Luis. Más bien, Sonora, en ese pasado nacional de Monterrey. Sí. Los que iba a representar. Lamentablemente al final no pudo. Por ahí una situación meramente burocrática. Iba a mover a Alexis Pérez, el zurdo. Este que, si no me equivoco, juega en la Coca-Cola de la primera Fuerza B. Pone en el centro, segundo palo. No tuvimos la oportunidad de verlo jugar el domingo porque estaba, creo que, lesionado, trabajando, algo así. Nos comentó César. Y después no pudo ir. Para ahí llegaba Pérez, que es durísimo. Con Edgar Campos, que es todavía igual de duro. Con el Topo, que se cambió de banda. Intentaba hacer la individual, pero viene el mudo, la pisa, la esconde. Este que estuvo en Fuerzas Básicas de Chivas. Juega atrás con Arturo Mannings. Ex Baquetones, ex CNOP, con el mudo que observa, le da todo el cambio, maravilloso el cambio para Víctor Sosa, que juega con Irving, el disparo, Ariel se queda con ella en 2 tiempos, gran atajada, intenta salir por la izquierda con Pérez, cuidado porque la presión es alta de Irving, salen con Beto Sánchez, se le mueve el Carnillas, se la puede dar abajo y para que la aguante y aguante la prolongación, ah, qué buena el Carnillas, aguanta, protege, el flaco, le pedían la falta a favor del Carnillas, el árbitro dice que no, intenta salir por banda izquierda, le puede dar toda la vuelta a Víctor, le va a pegar el cambio de juego para Mannings, que la baja como con una almohada, la deja cortita para Flichito, Mannings la tiene, gol, gol de Mannings. 1-1, mi querido Julio Ochoa. Una gran definición de Arturo Mannings en una triangulación espectacular ahí con Flichito Valencia. Sí, como bien dices ahí, excelente el cambio de juego que hace Víctor Hugo Sousa, viendo bien ubicado a Mannings y Mannings, ¿no? Que la baja como una almohada, con una almohada, como bien dices. Y después la pared, ¿no? Que le hace el Flichito y definiendo con calma. Saludos, buenísimo nivel el de la mesa y arriba la 10, dice Ramsés BP. Un saludo, Ramsés.
Luis Esteban Macías, ahí etiqueta a Alex González. ¿Dónde anda el...? Bueno, después de esta, sacan el disparo por abajo. Bien, el Choco Valdés se cae con la pelota, sacan el disparo, vuelve a quedarse el Choco. El Choco se lanza como un gato, como un felino. No deja, no permite que venzan su valla. Excelente, como siempre. El Choco dando unas atajadas espectaculares, ¿no? Impresionante lo que te porterea este Choco Valdés. Sí, y aún más importante, el levantarte rápido del suelo, ¿no? Muchos arqueros hacen el lance, el primer lance bueno, pero se quedan tirados en el suelo, ¿no? Es muy importante ese recurso. Les contrarrematan y ya no se recupera, ¿no? Y en cambio, el Choco prácticamente va cayendo cuando ya se está levantando, parece un ricochet. Viene el centro, segundo palo, ¿quién? Cuidado con esta, el Choco se cuelga de la lámpara. Se queda con ella y pide que salgan sus jugadores. Y la salida es con Arturo Mannings por derecha. Arturo, se le mueve quién, el frisito. Juegan con Irving Dávila, que la puede ser individual. Está de espalda, va a jugar atrás de seguridad. La deja con el Mudo, que triangulan y se tocan fácil la pelota. Le da todo el cambio de juego y le pega mal Mannings. Y le pide una disculpa a Víctor Hugo Sosa, que se recupera de buena manera. Y se queda con la pelota el equipo de Libres y Locos. La triangulación es rápida, el partido está rapidísimo. Encontrar Edgar Campos, la va a aguantar y va a jugar atrás con Ariel, que va a tratar de despejar y no, sale tocando bien Ariel por banda derecha con Campos, que se abría para recibir. Cuidado con esta porque el balón es rebotado, pero le queda en la humanidad de Alexis Pérez, que juega rápido, triangula con el topo le pega derecha, por arriba, se lamenta el topo, se escapa la oportunidad de encontrarse el segundo en el marcador. Gran jugada ahí en la salida del equipo de Libres y Locos. Le piden que marquen, le dicen ahí a cada uno de los jugadores que agarre a su chambelán. Por ahí falta Salcido en la delantera del equipo de Libres y Locos, ¿eh? Por ahí no lo veo. El Checo tampoco lo veo, ¿no? Creo que el Checo anda jugando con Libres y Locos también. Tampoco lo veo presente hoy. Y bueno, va a ser saque lateral para el Topo, que va a mover con Alexis Pérez de la Coca contra Beto Sánchez, Ex Janixio. Pierde la bola. Alexis intenta. Uy, si pasaba la bola. Era una gran oportunidad. La barrida impresionante ahí de Alex López, que acaba de ingresar en el lugar de... ¿De quién? Bueno, no me acuerdo, ¿no? Por quién ingresó. Mueven, fue un Felicito Valencia. No, Alex López no estaba. No. No. No me acuerdo. Moviendo Edgar Campos. Va a abrir por la izquierda. ¿Juega con quién? Con el Topo. Aquí los cambios son rapidísimos, ¿no? Por ahí se nos pueden ir las papas de vez en cuando. ¿Quién? Salcido. Le va a dar la vuelta con el Topo. No, con Alexis. Betito. Carnillas intenta hacer la triangulación, pero no encuentran un resquicio, no encuentran un túnel donde puedan hacer la pared. El corte es bueno de Edgar Campos ante la jugada que intentaba por ahí Flechito Valencia junto con el buen Víctor Hugo Sosa Zurdo, que el partido pasado nos deleitó con dos golazos de larga distancia. Vamos a ver el día de hoy cómo anda la puntería jugando con el Mudo, este que es un pasador impresionante. Se quita el primero, se quita el segundo, se mete en una baldosa, saca el disparo Irving y se escapa la bola. Vamos a tomar una fotografía por aquí. Órale, guapo. Ahí estás, no te va a gustar, mejor la borro. Ya los conozco, ¿no? ¿Cuáles sí les gustan y cuáles no? Para que las pongan sus malditas historias. ¿Cuál es la que te recorta en el logo? Para que le corten el recorte en el logo. ¡Uy! ¡Cuidado con la jugada! La buscaba el Carnillas, nos andaba agarrando ahí, papeando mi querido Julio Ochoa. Un gran despeje con intención de centro, ¿no? Ah, la baja Flechito, excelente para Mannings. Flechito que espejea, le alcanza el tiempo, se la acomoda a derecha, saca el disparo por un lado y desviado. Balón para saque de meta, donde va a hacer Ariel el movimiento. Ahí le pegan carrilla a los jugadores. Y va a despejar quién, Ariel con el trazo largo, que tiene muy buena pierna. Saca el trazo largo, 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 para donde viene el Choco. ¡Cuidado con el Choco! Se le movía la trucha, pero la saca de puños y la saca bien. Relativamente bien, ¿no? Pero no sé, no pasó Mayaros. Sí, por ahí el... Tomó la mejor decisión, ¿no? Que pudo haber tomado el Choco. Y un balón complicado, quedar, ¿no? Un balón complicado y era lo mejor, ¿no? Reventar con los puños. Como bien lo mencionas, era lo mejor, ¿no? No se la podía quedar. Peligrosa la que intentaba quedar y ahí la regalaba. Aquí viene el disparo. Desviado. Víctor le pega muy, muy bien a la bola, ¿eh? De izquierda. Yo creo que en cancha grande debería ser uno de esos cobradores habituales de tiro libre. Tiene muy buena puntería.
Me gusta más cuando le pega con el balón. ¿El movimiento? El movimiento. Sí, tiene muy buena patada. Ah, el Carnillas sale el flaco. El Fideo se esconde entre los dos. El Carnillas, entre dos, tres, no se le podían quitar la bola. Qué rápido mueve la bola, ¿eh? Qué rápido mueve la bola. Y por ahí se esconde. Parece que es posición para que le pegue el topo de pierna derecha. Le puede pegar por abajo el disparo. Le pega en la humanidad de Víctor Hugo Sosa. Intentan salir, no encuentran por dónde. De nuevo el Carnilla saca como para la izquierda. Intenta hacer el individual entre 3, 4. Me parece que le pega la pelota al último a él y sí. Moviendo el equipo de Libres y Locos. El Choco inteligentemente se abre hasta el otro extremo de la cancha para darle una salida más tranquila y la va a devolver y le va a dar calma en la salida a Víctor Sosa, zurdísimo. La juega por abajo con Flichito, que se bota bien. Triangula con Irving, su compadre, se conocen bien. Juegan con Flichito. Flichito intenta hacer individual, mete la pierna, mete el taponazo. No encuentran por dónde. La baja bien Betito Sánchez. Aguanta, juega de seguridad con Edgar Campos, que despeja y tira el trazo largo donde Carnilla, donde viene. Pero de buenas hechuras se queda con la pelota el buen Choco Valdés. Abren por izquierda, la triangulación, esa la puede ser, esta puede ser. Nadie leyó la jugada. Gran intención de Víctor Hugo Sosa. Viene el topo, se la deja para el Carnillas. Esta puede ser el Carnillas, el Carnillas, el Carnillas, el Carnillas, el Carnillas, el Carnillas, el Carnillas. El Choco, bien colocado. Bueno, la intención arriba, mi Chivas, dice alguien por ahí. Ni debía haber leído ese comentario catastrófico. ¿Quién lo hizo? Arriba mi Chivas San Luis, dice Eduardo Jiménez, el gallo. Un saludo al gallísimo. Jesús Rodríguez, Wizard, yo voy, ya voy en camino, Real Jalisco, dice el Chuyito Wizard. Ahorita le decimos. Bueno, vamos a aprovechar para agradecer unas pasaciones después de esta, ya que salga la bola. Y bueno, mueve la pelota Real Jalisco. Bien, corta Vito Sánchez, Víctor Hugo Sosa arriba. Y agradecemos a Panadería. El Buen Gusto, panificadora y pastelería, sabor y tradición que conquistan Tlaxcala y calle 10, Madero y calle 3, y en la 34 y calle Tlaxcala, avenida Tlaxcala. Muchísimas, muchísimas gracias por el apoyo. Patrocinador oficial de Betovisión de junio a julio, y pueden aprovechar, si quiere usted poner su logo ahí, comuníquese con Betovisión, mándenos un mensajito. Estamos de manteles largos a precio muy módico y puede poner todo su logo durante un mes. Por ejemplo, panadería va a estar desde el 22 de junio al 22 de julio en todas y cada una de las transmisiones que tengamos. Así que aproveche, ¿no? Aproveche. Y bueno, ¿quién va a mover? Ahorita apagamos el micrófono, ahorita que salga. Viene el centro, segundo palo. ¿Quién se queda con ella? Se la queda el Choco. Intentaba salir con Irving. Le da toda la vuelta, se la van a robar y se la roban. También falta Ramsés Vega, este equipo de Libres y Locos, ¿eh? No vino el día de hoy. Falta Ramsés Vega y Salcido. ¿Se le abrió cajuela? Se puso la vacuna. Y el Mario, mira, no. Yo tenía que decir, se le abrió cajuela y dije, caray. No, se puso la vacuna. No, que se le va a andar abriendo, ¿no? Al Ramsés, que es fierísima. Junto con Salcido, el toro Salcido, pero pues se acaban de vacunar y pues tienen que tener ahí los cuidados necesarios. Vienen con Edgar Campos, todo terreno. Edgar, Alberto Campos. Va a ser individual contra el mudo Alberto Sánchez. Juan con el topo, Juan por abajo. ¿Con quién? Con el Carnillas. Aguanta el empellón. Me parece que la vendía el Carnillas. Y no se la compran. Intentan buscar ahí a quién, a Flichito. Con el trazo. No encuentran por dónde el topo. Recupera la pelota, Libres y Locos. El partido uno por uno hasta el momento. ¿Cuánto tiempo llevamos? 15 minutos y medio de encuentro. Le quedan 10 al primer tiempo, más obviamente todo el segundo para que estén atentos. Alcanza a ir en el medio tiempo por una botanita, prepararse algo para que el segundo tiempo no se lo pierda. Y aprovechamos para agradecer a nuestros amigos de Catos Car Wash, ubicados en Avenida Revolución y calle 27. Muchísimas, muchísimas gracias. Y también agradecemos a Carnitas Uruapan, ubicados ahí en el Callejón Internacional, de las mejores carnitas de San Luis Río, Colorado, Sonora, con los amigos de Carnitas Uruapan. Gracias a todos y cada uno de ellos, patrocinadores oficiales de Betovisión. Moviendo, Alex López juega cortito con el Flichito, que se da la vuelta y cambia de ritmo. Impresionante el demonio este. ¿Qué cambio de ritmo tiene este? Se le barran dos, tres jugadores y no lo tumban, ¿no? Cualquier jugador te pediría falta y él sigue corriendo, ¿no? Cualquier jugador te pediría falta y él sigue corriendo, tiene razón. Saludos a Roberto Ramírez Varela,
Saludos a Paco Martínez, gracias por etiquetar. Muchísimas gracias. Comenten, compartan. Díganos de dónde nos están mirando. ¿Cuál es la ciudad? ¿Cuál es el ejido? ¿Cuál es la colonia? ¿Cuál es el estado donde nos miran? ¿Desde qué país, no? Porque por ahí nos siguen. ¿En qué estado están físicamente, no? No, ¿en qué estado físicamente? No, me van a poner ahí bien briago o bien marifufo. Nada más díganos desde dónde. Se lo vamos a agradecer. Y para leerlo, ¿no? Para saber aquí que usted se conectó. Moviendo aquí en Arturo Manis. Y le pedimos a la gente que comparta la página, ¿no? Entre y dale like a la página. Nos faltan por ahí de 60 personas para llegar a los 20,000 seguidores. Muchísimas gracias a nuestros 19,940 seguidores de Betovisión. Muchas, muchas gracias. ¡Ah, cuidado con esta! ¡El topo! Sale bien el choco y la barrida impresionante de Víctor. Roba la bola. ¡Qué buena la jugada del topo! Pero mejor aún la salida del Choco Valdés. Ahí voy ahorita. Viene el centro. Cuidado con esta. ¿Quién le va a pegar? Intenta hacer el recorte Flichito, pero corta bien Alexis. Ya la medía Flichito. Me parecía que le iba a refundir, ¿no? Con todo y portero en caso de que le... de que el Ariel estuviera ahí. Ariel, viene el disparo. Bien corta Edgar, que va a entrar con todo. ¡Uy! Me parece que se resbala, ¿no? Como que quiere sacar la pelota. Sí, ¿no? Me pareció... a la distancia. ¿O si te pareció una planchita? Se vio raro, pero... A ver, deja ver aquí. Vamos a ver aquí. Sí, no, sí se resbala. Sí se resbala, es un resbalón. Aquí lo vimos en la... en el bar. ¡Viene el centro por abajo! Nadie dispara. Sí, por ahí intentaba... intentaba Edgar de sacar la pelota, la pisa y se va con el envión. Saludos a Rorro García, un saludazo muy afectuoso. Desde el ejido Chiapas. Dos. Chiapa 2. El bordo. ¡Pero qué golazo! Andaba metiendo el mudo. Y Ariel le dice cross. Saca la pelota. Impresionante, lo que acaba de hacer Ariel y el mudo. Una gran, gran, gran jugada. Intentan salir a velocidad. ¿Quién? Alex López. Juega atrás de seguridad con el Choco. Por ahí vamos a andar pronto, creo que en el Chiapas. Sacan el disparo por arriba. Allá se fue hasta la casa, ¿no? Yo creo que ese balón ya no vuelve. ¿Qué te pareció la tajada del Ariel? Excelente. Por ahí el golazo que iba a clavar el mudo, ¿no? De pierna derecha. Y excelente, aún mejor el lance que se avienta Ariel, ¿no? Sacándola prácticamente del ángulo. Saludos, Beto. Acá desde Salinas, California. Aquí al pendiente las excelentes transmisiones. Ánimo, dice Nando Lugo. Un saludo hasta Salinas, California. Muy, muy afectuoso, gracias. Ahí sí lo pueden compartir, se lo voy a agradecer muchísimo. La verdad que nos van a ayudar. Mire, si usted quiere compartir y no le gusta tener en su Facebook ahí cosas, bórrelo después de que se acabe el partido, ¿no? Pero compártelo para que lo puedan vivir en vivo. Esta viene con Sosa por abajo, ¡el disparo! Se va desviado, le falta precisión, un poquito de precisión al equipo de Real Jalisco, que está empezando a generar un poco de más fútbol, jugando muy bien. Compártelo, mire, compártelo en su muro de manera pública. Cuando saca el partido, lo borra si usted quiere, ¿no? No importa, lo importante es que en el en vivo la gente lo pueda disfrutar, ¿no? Al momento de usted compartirlo, por ahí los más cercanos a usted, le va a aparecer la notificación, va a entrar y va a mirar la transmisión y posiblemente vea aquí a un sobrino, a un ahijado, a un primo, a un hermano, a alguien que se ande comiendo y lo que quiera ver el partido, ¿no? Diría el Benji. Un saludo al Benji. Sí, o algún jugador que quieran para sus equipos, ¿no? Sí, claro, un jugador que quieran seguir, ¿no? Aquí ya andan varios. Ah, cuidado con esta, el Flichito Valencia. Se le va a escapar la pelota, la recupera y corta bien Edgar Campos, metiendo la pierna fuerte y sólido. Saca la bola y va a dejar para que Flichito mueva. Le piden la barrera, le piden la distancia. Cuando le indique el árbitro es cuando se empieza a mover hacia atrás y Salcido no comprende muy bien, ¿no? Que tiene que... pues es que hay muchos jugadores, ¿no? Y hay jugadores que quieren llegan aquí y quieren sacar de manos. En un torneo cobras de manos, en otro de pie, en otro de cabeza, en otro de diferentes formas, ¿no? Sí, vamos a proceder para agradecer a nuestro amigo de Champion Sale, ubicados en Avenida Jazmín 25 y 26, teléfonos nuevos, usados, de alta y baja gama, accesorios, paquetes Telcel y reparaciones de cualquier tipo, ¿no? Cámbiale tu pantalla al iPhone, a tu Android, ahí con nuestro buen amigo Cham, Jazmín 25 y 26. Moviendo la pelota, ¿quién? Alex López, le queda para Irving, intenta salir, se hacen bolas, parecía falta, dicen que no. Alexis pedía la falta y dice, no, reclame nada. ¿En cuál Chiapas hay uno, el 2 y el 3? Creo que en el Chiapas 1, ¿no? Ahí vamos a estar, creo, próximamente.
No estoy seguro. Solo Agustín Pérez Jara, que está viendo la transmisión. Déjenos sus comentarios, sus saludos. Viene el centro, segundo palo. ¿Quién corta? Uf, nadie corta. Buscaba Betito Sánchez el cabezazo. Intentaba bajarse a su compañero. Y ahí está el señor Justicia, ¿no? Cuidando el terreno de juego. Y está bien, ¿no? Qué bueno que anda por aquí. Porque luego se violenta la gente. Moviendo. ¿Quién? El Real Jalisco aguantando bien paradito atrás ante los embates de Libres y Locos que por ahí no encuentran, ¿no? No hay hasta el momento química, no encuentran por dónde causar daño al equipo de Real Jalisco. ¿Tienen en la banca quién? ¿Tienen a Perú? ¿A Gabo? ¿Perú? Y ya. Juan Pablo Trujillo. Y bueno, y Trujillo. Moviendo con Irving buscando su perfil, deja con el mudo le va a dar toda la transición con Sosa, que puede pegar todo el cambio, pone todo el cambio, la baja Flichito, precioso, la baja Flichito, va a buscar la derecha, Flichito va a buscar la derecha, y sí, le hace el cambio de ritmo, la velocidad, el disparo, desviado, saque lateral, sabíamos que iba por derecha, pero la velocidad es tanta que no alcanza ya a reaccionar el defensa. Sí, por ahí sabes que te va a ir por un lado, pero la velocidad te gana, ¿no? Por momentos. Pero el equipo de Real Jalisco es el que más llega, ¿no? Pero le falta ahí contundencia, un jugador que esté vivo a los balones muertos, ¿no? En el área. Sí, que esté a las vivas ahí para rematar, para empujar la pelota. Viene el Carnillas intentando robar por ahí, pero Irving protege bien, el menor de los Dávila, hermano de Axel. Queda la pelota, cuidado con el topo, le va a pegar de media vuelta el topo, abajo, por un lado. Y agradecemos a Ari Spice, los mejores Spice de San Luis Río Colorado, Sonora. Los puede pedir así solitos, con cajeta, con chocolate, con durazno, con piña, con mango, con fresa, con plátano. Uy, imagínate qué delicia, no, si quieres bajar avión, ahí háblale a Ari Spice. Unos monchis, ¿no? Algunos van a entender que andan viendo la transmisión ahorita. Yo también entendí. Ah, mira, no, está bien bravo. Uy, le pega ahí en la Facebook. Queda la pelota aquí en Edgar Campos. Intenta salir y sale bien este gran jugador que también juega en el Álamo de Mexicali, Baja California. Buscan por dónde, van a abrir con el mudo. El mudo siempre conduciendo con cabeza levantada. Una habilidad impresionante que tiene el mudo. El mudo este que le pega con las dos piernas muy bien. Pone el cambio de juego con izquierda y se la deja Mannings, que seguramente va a buscar por el centro. Y sí, buscaba a Irving, pero no logra dejársela de primera ante la buena presión que hace Betito Sánchez. Prolongación, se mueven, se rotan los jugadores. Ahora en ese momento Víctor Sosa termina como delantero y está por la banda izquierda. Flichito, Víctor está ahí botándose, recibiendo por ahí. ¿Dónde está Dani Sosa? No lo veo, ¿no? Sí, está en la banca. A lo mejor está lesionado, ¿no? Ahí está, sí está Dani Sosa. Pero no lo veo cambiado, a lo mejor está por ahí lastimado, no sé, qué sé yo. Y bueno, importantísimo venir con tu cuadro completo, porque si no le sufres bastante, ¿no? Ya hemos visto equipos que traen un buen cuadro, pero no vienen completos, no tienen ahí cambios que les ayuden. Cuando se descansan algún jugador o cuando le baja poquito el ritmo y se terminan llevando 2-3 goles que ya a la postre no logran remontar. Arturo Mannings jugando con el mudo. Alex López. Choco. Alex Mannings. Ante la presión de Alexis, se saca bien la marca con Víctor, que le va a pegar Víctor, se va a calar, si le queda para la izquierda, no, ya le presionan dos, que va a ser la triangulación, o va a jugar atrás de seguridad, juega atrás con Mannings, y la presión de Alexis Pérez, y otra faltita ahí sobre el jugador ex-CNOP, ex-Baquetones. Gracias, listo, compartido, dice Rigoberto Ramírez, muchísimas gracias. Está muy silencioso el campo hoy, ¿no? Sí, las porras están muy calmadas. Perdón. Y aparte que están calmadas, pues no hay tanta afluencia como semanas pasadas. No hay tanta gente aquí en la cancha como otros días. Ayer hubo bastante gente para el partido del Leones Info 30 contra Chulavista, que fue un partido espectacular, ¿eh? Un 7-6 de lo mejor que hemos transmitido en los últimos meses. Y es que estuvo de ida y vuelta, ¿no? Todo el partido, ida y vuelta, remontada, lo iba ganando Chulavista 6-4, 6-5 llegan, 6-6 los empatan, y cae el séptimo ahí de parte del equipo de ellos. No, el tiempo,
¿De tiempo? ¿De partido? 26 y medio de tiempo de partido. Se va a acabar la primera mitad. Entra Dani Sosa en lugar de Irving. Y sale el topo y entra este muchacho que es... ¿Cómo se llama él? Trujillo. Acuérdate, ¿eh? A ver, déjame, lo noto. De la banda, güey, Entra Trujillo al terreno de juego. Uno de los jóvenes del equipo de Libres y Locos, que no, la verdad no lo habíamos visto jugar. Abren con Edgar Campos, que la aguanta, la pisa, la esconde, va a jugar con Trujillo, corto, no, viene con el trazo largo, largo, donde corta Alex López, intenta bajársela, y Ariel se queda con ella. Ariel sale cortito, todos salen cortito, ¿no? No están saliendo con trazos largos, porque saben que va a estar difícil en este partido con Trujillo. Intentaba postear y lo reciben con un... Con un empellón, como bien dices, ¿no? Un estate quieto ahí, como para que sientas cómo está el partidito, mijo. Y bueno, la gana Sosa con Alex, que le da toda la vuelta. Empieza a tocar poco a poco el Real Jalisco, tejiendo la telaraña, intentando buscar. Y ahora con la entrada de Dani Sosa, les va a ayudar muchísimo ahí en la delantera, porque Dani, pues sabemos lo que te postea, lo que te genera arriba, ¿no? Ya incluso han quedado campeones jugando con Dani Sosa, delantero, que aquí tiene un colmillo tremendo para jugar en la delantera. Intenta salir Alex López de seguridad. Alex, que tiene muchísimos años jugando a un gran nivel. Pasan los años y Alex sigue jugando muy, muy bien. Juegan en Libertad, juegan la Coca-Cola, la primera fuerza. ¡Ay, cuidado con esta, el Carnilla! ¡Se llegaba! ¡La falta de Alex! Tiro libre para Libres y Locos. Le piden la tarjeta ahí al Camachito. Beto Rivers, el mejor narrador de todo el mundo, dice José Becerra. Pues muchas gracias, José Becerra. ¿A quién es José Becerra? Vamos a regalarle algo a José Becerra. Con sus comentarios me alegran. Le voy a dar un me encanta. No, no lo hice. Viene el disparo por arriba, ¡golazo! ¡Se abre la barrera! Y lo hace el Carnillas. 2-1. ¡Qué disparo, eh! Un disparo violento. Se pasa ahí entre la barrera que se abre y se mete en el ángulo. Choco se quedó pues esperando el disparo a su palo. Impresionante, cayó el 2-1. Alex López viene con un trazo largo. El disparo, el desvío de Alexis, y va a ser tiro de esquina. Apenas así, ¿no? Iba a caer el gol. Con una jugada así, balón parado o algo así. Dime. Por ahí no viste lo que hizo el número 5, ¿cómo se llama? ¿Trujillo? Ah, aquel, Salcido. ¿Salcido? ¿Jaló la marca o qué? No, pasó enfrente de Choco para que no viera... ¡Ah! ¡Cayó el gol! ¡Gol del Mudo! ¡Impresionante la jugada! De pizarrón. Dani Sosa pega rápido, pega por abajo. El Mudo se bota a primer palo y la choca parte interna con una clase maravillosa. Así le pegaba yo, ¿no? Cuando jugaba. ¿Hace cuánto? Hace como un año. ¿Qué no miraste ayer? Dejé parado ahí a todos los arqueros que se pusieron ahí a pelotearme, ¿no? Ya le dije, cobro 400 por partido de delantero, 150 por gol, ahí usted sabrá. Uy, le aseguro, no sé, uno o dos goles por partido por lo menos. ¿Te imaginas? Vuelve el Beto, rodilla biónica, le pega con un tubo o algo así, ¿no? Viene Correcaminos. Saludos a Correcaminos Janixo. Dice: Hola, Eduardo Barajas. Yo sé que eres tú. A mí no me engañas. Moviendo la pelota, el equipo de Real Jalisco que lo empata. En un buen partido de fútbol, 2-2. Trujillo corta bien. Corta, bueno, no tan bien porque se la deja ahí en la humanidad de Flichito Valencia. Recuperan, se acaba la primera mitad. Y vamos a poner a unos cuantos de nuestros patrocinadores para agradecerles a cada uno de ellos rápidamente. Los va a ver en pantalla. Panadería El Buen Gusto, muchísimas gracias. Catos Car Wash, muchísimas, muchísimas gracias. También Carnitas Uruapan. Los amigos de Champions El. Llantera Núñez, ubicado en México B, 3738. Llantas nuevas y usadas. Lo mejor de lo mejor ahí con nuestro amigo de Llantera Núñez. Y nuestra amiga y preciosa, bueno, amiga de ustedes y mi lady, ¿no? Ari Spice. Muchísimas, muchísimas gracias. Volvemos para la segunda mitad en unos momentos más. Recuerde, cualquier contratación para cualquier clase de evento, aquí la puede encontrar con nosotros. Muchísimas gracias. Volvemos para la segunda mitad.